empezar sin más preámbulo con Jonas Trueba, director de la película, y él os presenta a sus actores y al, y al responsable de la exposición que habéis visto fuera. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Estamos dispuestos a someternos a vuestras preguntas. Si tenéis... sentimental, también en lo profesional. Además, la película se ha realizado pues, frente a la adversidad, como quien dice. Me gustaría que me contaras un poco cómo se plantea y se desarrolla este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, realmente puedo hablar sin micrófono, ¿no? Porque, ¿no? ¿Eh? ¿Mejor preferís o con micrófono? Vale. No, pues, sí, quizás es verdad que... Con respecto a todas las canciones, pues todas las canciones siempre es verdad que yo pienso que la hicimos más como una película de... que teníamos como muchas ganas de hacer cine, ¿no? En el sentido de que la película se sintiera, digamos, como más cinematográfica, ¿no? De convertir incluso nuestra ciudad en un, casi en un decorado cinematográfico. Y era una película mucho más elaborada, que también hicimos a lo largo de más tiempo, que estaba más bien bastante escrita... Y esta, en cambio, Los Ilusos es un poco la reacción a todo eso, ¿no? Todo ese proceso, y de hecho es una película que hemos hecho sin haberla escrito previamente, sin prácticamente haberla elaborado, o sea que la hemos ido haciendo un poco sobre la marcha, como creo que se intuye en la película. Eso hace que la película sea como es, que a mí eso me interesa, ¿no? Me apetecía, que es una película que empezamos rodando sin saber exactamente hacia dónde íbamos, dónde terminaba la película, hacia dónde se iba a desarrollar. Y finalmente, un día decidimos, después de rodar unas 23, 24 jornadas, medias jornadas, así a ratos libres, como indica al principio de la película, decidimos parar y sobre montaje me di cuenta que tenía algo que me gustaba, que era que es una película que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra película distinta, que quedan ahí un poco esquinadas. Y efectivamente es una película que habla de... O sea, es delicado, ¿no? Porque parece sino que vamos a estar hablando de que es una película metacinematográfica, y creo que en el fondo no lo es tanto, ¿no? O sea, que a veces no es una película de estas de sobre el cine dentro del cine. Creo que es más bien una película sobre la vida cotidiana, donde hay una serie de personajes que dicen y que van más o menos haciéndonos saber que se dedican al cine, pero que están más bien en la periferia del cine. A mí me gustaba mostrar, lo que más me apetecía era enseñar el cine, pero no de la manera que se muestra habitualmente, ¿no? Que es con los rodajes, con esa especie de glamour y tal, sino mostrar el cine en el intersticio, ¿no? del cine. O sea, esto que digo yo siempre, que es que la mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo, no estamos rodando, ¿no? Estamos más bien especulando, ¿no? Divagando. Y quería mostrar eso, que es algo como muy difícil de tocar, ¿no? Porque es algo como que eso, que es un tiempo eso, intermedio, ¿no? Y entonces por eso sí que te diría eso, que es una película que en realidad no tiene la vocación de hablar sobre el cine de una manera especialmente seria, ni de la crisis, ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente es más bien una película de nuestras circunstancias, ¿no? En un momento dado, y una película que sí me interesaba como mostrar el cine de otra manera, ¿no? O sea, hablar del cine de una manera como muy normal, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, por eso no quería nunca que se viera un rodaje, ni nada parecido a eso. Los que vivimos en Madrid, los que frecuentamos más o menos esos círculos, se escape para otros espectadores. No sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, lo del pequeño cine estudio, es un chascarrillo que tenemos todos, ¿no? Y lo del tema de la filmoteca, de ese señor que se acercaba con la mano, creo que también hay alguna referencia. O sea, que no sé si lo habéis tomado literalmente. ¿No tienes un poco miedo que también mucha gente pierda un poco la esencia? No tengo miedo, o sea, soy consciente, pero creo que todas las películas de alguna manera tienen eso, ¿no? A veces, a lo mejor tú en esta lo percibes más porque te resultan más cercanas ciertas cosas, pero la verdad es que casi todas las películas pues siempre están llenas de cosas que según quien lo mire las interpretará de una manera o de otra, ¿no? Entonces, no, o sea, de hecho una de las cosas que a mí me gustan, por ejemplo, que me ha pasado que alguien ve la película y luego dice, ¿dónde está ese cine, no? Y a lo mejor le descubres como que hay un cine que se esconde detrás de una esquina, ¿no? O dónde está ese bar, ¿no? Quiere ir a ese bar.
Sí, o sea, yo creo que la película sí que puede tener lo que parece, lo que podríamos decir como chistes privados y tal, pero que en el fondo creo que funcionan también visto desde fuera. Es una película que yo creo que tiene, como todas, supongo, como muchas lecturas posibles, ¿no? Y creo que algunas de esas cosas, como que son muy cercanas a lo mejor a nosotros o a una cierta gente, vista desde fuera, es como, por ejemplo, cosas que salen en la película yo mismo, ¿no? En algún momento, pero la mayoría de la gente, espectador normal que lo vea, no lo va a identificar. Y eso me gusta, yo eso lo he pensado. Lo que va a ver es gente ahí haciendo una cosa y eso le disparará la imaginación hacia ciertas ideas, ¿no? Este es el ejemplo de que se puede hacer una película low cost. No quiere decir que sea lo mejor, pero bueno, es una reivindicación. El futuro del cine pasa por proyectos como este, es decir, más pequeños, volver a repensar la industria. No sé, ¿qué opináis? No, yo, o sea, yo creo que esta película no debería ser ejemplo de nada, ¿no? Porque todas las películas se hacen bajo unas circunstancias siempre muy, muy particulares, muy concretas, ¿no? Entonces, yo no calificaría. Ahora está como muy de moda esto del cine low cost, del cine de la crisis. Yo un poco me gustaría huir de eso porque, primero porque, es lo que te digo, que no. O sea, que me parece que esto lo llevamos haciendo siempre, desde que el cine es cine, siempre el cine de alguna manera ha estado en crisis y siempre se han hecho películas así. Digamos, como esta, ratos libres, con poco dinero, como vas pudiendo y tal, ¿no? Entonces, no, hombre, lo que sí que veo en España, esta es una película más de muchas que se están haciendo así, digamos, con la gente, básicamente por ganas de hacer cine, porque tienes la necesidad, no vas a dejar de hacerlo porque haya una crisis o porque las ayudas X no estén o no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es algo mío, esto es algo muy generalizado y que yo creo que a mí sí me gusta pensar que esta película se junta con otras películas, por ejemplo, que se van a exhibir aquí en Cineteca, como puede ser La Casa de Malvaquía, o como puede ser Invisible, Víctor Iriarte, muchas películas que realmente ahora hay un cine en España que a veces está un poco más oculto, más invisible, pero que es un cine que para mí muchas veces es el más inspirador, ¿no? Pero no lo está haciendo gente pensando voy a hacer un cine de la crisis. Es que yo siempre digo que esta película lo hubiera hecho igual con crisis que sin crisis, o sea, que también responde a la crisis propia de uno. Luego a lo mejor también entronca con la crisis general mayoritaria, ¿no? Y respecto a esto de la idea de la muerte del cine, en realidad la película coquetea con esa idea, pero para ironizar sobre ella. O sea, que a mí me gusta, o sea, que siempre me molesta, de hecho, estas proclamas siempre, ¿no? Estas muertes que se vienen anunciando siempre del cine y del arte en general. Yo creo que la película, como habéis visto, acaba casi pisoteando esa idea, ¿no? De la muerte del cine, ¿no? Esas niñas pisan esa idea, ¿no? Para mí. Entonces, el cine. Y de lo que tiene que ser el cine, cómo tienen que ser las películas estructuradas, rodadas, filmadas, interpretadas, montadas, pero también cómo tienen que ser las películas distribuidas, exhibidas, vendidas, promocionadas. Y sí que me apetece un poco como golpear todas esas fórmulas, ¿no? Como veis, me enrollo mucho y tenéis aquí yo, bueno. Uno de los actores que salen ahí me dice, pues estoy escribiendo ahora un libro de poesía inspirado en la película. Manet, que está ahí, Aguado Col, de repente se pone a hacer estas fotografías que habéis visto que están ahí expuestas y surge como un proyecto personal suyo a raíz de la película, ¿no? Entonces me gusta mucho también pensar que la película es algo que nos ha servido a todos casi como un proceso creativo de cada uno y que luego cada uno lo ha hecho suyo y lo ha extendido y lo entiende a su manera, ¿no? Eso me hace particularmente feliz, ¿no? Y aquí todos, pues también los actores. También me están diciendo que pare, ¿no? Pues por ejemplo, Vito Sanz, Isabel Stoffel, Miquel Urroz y Francesco Carril, pues somos amigos, son mis amigos y de alguna manera se han involucrado en esto como muy, muy a ciegas, ¿no? O sea, realmente en un proyecto que era muy incierto, que no les estás dando un personaje, que no les estás dando un guión. ¿No? Y que se han puesto todos ahí un poco en pelotas, literalmente, como íbamos un poco todos, ¿no? Como muy ligeros, ¿no? De vestimenta. ¿Cómo ha sido el proceso de rodaje y sobre todo la creación de personajes sin un guión convencional? ¿Cómo eran las sesiones? Pues en mi caso, todo empezó a través de conversaciones por mail con Jonás, comidas, encuentros, en donde pues, Jonás me contaba un poco ideas, pero no ideas sobre la película, sino poníamos en común un poco lo que nos gustaban o lo que pues las cosas que nos interesaban. Nos íbamos conociendo también a nivel personal, ¿no? Porque antes del rodaje Jonás y yo nos conocíamos bastante poco.
Entonces, a partir de ahí, la película fue tomando forma, ¿no? Para mí, yo no tengo mucho que contar antes, porque es la primera vez que he hecho cine y vengo de teatro, donde la forma de trabajo es, en principio, muy distinta, aunque en el rodaje de la película he encontrado muchas similitudes a cómo estoy acostumbrado a trabajar yo, ¿no? El teatro tiene algo de artesanal, ¿no? Un proceso de prueba y error, de ensayos y de diálogo. Y eso lo he encontrado aquí también, ¿no? Todos podíamos hablar, todos podíamos discutir, opinar, dialogar, pensar, reflexionar sobre lo que se iba a hacer. Y respecto a los personajes, yo tengo que decir que no he sido consciente de hacer ningún personaje concreto. Creo que lo que se ve ahí es mucho de mí y de cómo soy, y creo que eso también es lo bonito, ¿no? El proceso y... Bueno, yo empatizo mucho con lo que ha dicho Francisco, porque yo no había hecho cine nunca, entonces yo vengo del teatro y para mí ha sido una cosa muy nueva, ¿no? También desde donde trabajábamos los personajes y todo esto. Respecto a esa desnudez, ¿no? Desde donde nosotros... Respecto a, ¿no?, a nosotros mismos, éramos un poco nosotros ahí. Yo, la verdad, que tuve una sensación de... A mí me pasa un poco... Yo creo que en teatro, cuando tienes como una sensación de que tú estás contando una historia, ¿no?, aquí y ahora. Y un poco la sensación nueva para mí, lo que he descubierto, ha sido como que esto te cuenta a ti un poco, ¿no? Un poco al revés, ¿no? Esta historia me cuenta a mí, ¿no? No yo cuento esta historia. Entonces, eso ha sido ya todo un experimento, de todo un viaje. Bueno, sí que además es verdad que ellos dos no habían hecho nunca cine y eso, y Isabel y Vito un poco más, quizá a lo mejor pueden, no sé. A mí Jonás me dijo directamente, no te empeñes, me interesas mucho más tú que cualquier personaje. Así que me dijo directamente que no hiciera ningún personaje y además era imposible porque como no había un guión y era tan claramente un planteamiento de decir vamos a trabajar con la imperfección también, o sea, también a nivel interpretativo. Sí, a mí me llegaban los textos muchas veces un día o dos antes, y normalmente yo, cuando había, y normalmente yo quiero estudiar mucho, me empeño mucho en preparar las cosas mucho, y aquí para mí ha sido la película más inconsciente que he hecho en mi vida, o sea, apenas me enteré, fue fracasada. En este sentido. Pero vamos, eso tampoco es como un texto que lo haya escrito yo literalmente, y ahí se mezcla un poco lo que soy yo y lo que podría ser un personaje. Ahora sí, también es posible que en algún momento de mi vida podría decir esto tomándome un sake en un bar. Yo creo que en esta profesión es muy, no sé, yo ahora estoy muy feliz porque acabo de hacer una obra de teatro que me encanta hacer, que ha ido muy bien, que me siento muy agradecida y estoy en un momento muy bonito, pero eso también es normal que a los 3 meses, cuando empieza la próxima cosa, tienes ansiedad donde está el próximo trabajo y puedes decir cosas así. Entonces yo creo que no hay una línea como de carrera lógica o normal, y posiblemente la mía es la menos lógica, porque además he cambiado de país, pero son cosas de la vida, que un día te sientes así y otro día distinto. No sé si...